son los aspirantes a la victoria tras la retirada de Sandro Boy. Vamos con las mantillas. Número 1, el favorito Mazariegos, con el 2 por fin, 3 para Al Royal, 4 Baltazar, 5 Benur, 6 Guzmán el Bueno, 7 Comaoe, 8 Mónaco, 9 Pero Niño, 11 Belgemensi, 12 Copelia, 13 Cortizada, 14 Golden Dove, 15 Iggy Pop, 16 Little Tinka, 17 Magma, 18 Persian Valley, 19 Samira y 20 Janira. De esos 19 aspirantes a la victoria tras la retirada de Sandro Boy, hay que tener en cuenta que dos son debutantes. Por un lado, el representante de la cuadra Block, que contará con la monta de José Luis Martínez, esa mantilla número 11 de Belgemensi, una yegua que pertenece al patio de José Carlos Fernández. Y por otro, el número 19, otra yegua, hija de Dean Diamond, Samira, propiedad de la cuadra Reza Pazoki, que contará con la monta de Marco Sechi y la preparación de Paquito Rodríguez. Son los dos debutantes. Vamos con esos dividendos. Favorito Mazariegos, como comentábamos, en esta tercera prueba, 1.600 metros, a disputar de este premio Tor. Mazariegos, que viene de correr en la Pool, donde fue quinto. Y bueno, sufrió una recta muy complicada. Pudo estar más cerca, aunque podríamos decir que estuvo en su lugar. Por fin, otro de los aspirantes a la victoria. También suena ese nombre en el paddock y en las inmediaciones de las taquillas de apuestas. Muchos son los que están jugando el dinero apostando a este número 2 de la cuadra Marisol, que contará con la monta de Borja Fallos y que partirá desde el cajón número 14. Vamos ahora con los instantes previos. Esto que se van a ver se vivía en el paddock y en los momentos en los que los caballos bajaban al mismo desde el prepaddock. Ahí está con el número 5, Benur, el 4 de Baltazar, otros favoritos, el 2 de Porfín, el 11 de Begelmensi. Y ahí está Borja Fallos, que montará a Porfín, junto a José Carlos Fernández, el preparador. Nieves García, que montará a Iggy Pop. José Luis Martínez, que lo hará con los colores de la cuadra Block. Ahí está Nicolás de Julián, que lo hará con el otro representante, Little Tinka, de la cuadra Altamira. Ahí montado en el caballo Jorge Orcajada y Yanakova. Y ahora ya, imagen en directo desde los cajones de salida, vemos a Sousa, que es uno de los jockeys, en este caso el aprendiz, que montará a otro de los caballos que cuenta con muchas opciones de ganar, o por lo menos es uno de los más jugados también en las taquillas del hipódromo, el número 4 de Baltazar, este caballo que viene, eso sí, de no figurar todavía en sus dos salidas a la pista, aunque la ha rondado. Fue sexto en su debut y quinto en su última actuación, bajo la atención, los cuidados del preparador Rosell. Ahí están en imágenes la doble representación de la cuadra Altamira, una cuadra que ha apostado y de qué manera por el Turf español. Cuenta en esta ocasión con dos caballos. Por un lado Iggy Pop y por otro Little Tinka y Comaoe. Ahí lo tienen en pantalla. Un caballo con mucho carácter y ojo que va a desmontar. Se acaba de caer el Gentleman, afortunadamente sin mayores consecuencias. Pablo Laborde. Y decíamos que es un caballo con mucho carácter y eso que viene de ser castrado. Esta es su primera carrera tras la castración. Nos lo comentaba esta semana Jesús López, que ha sido castrado el caballo porque tiene mucho carácter y que iban a ver si tras esta castración qué tal la asimilaba. Bueno, pues de momento a Eleven muy sudado, muy nervioso y con el Gentleman Pablo Laborde por los suelos en los instantes previos a que se dé la salida en esta tercera prueba de la jornada. Mucho público el que está disfrutando de esta tarde primaveral, casi veraniega, en el hipódromo de la Zarzuela, en el recinto de la Cuesta de las Perdices. Una apuesta, ya que hablamos de caballos, ganadora para este verano y para esta primavera en la capital española. Faltan muy poquitos caballos por ser introducidos. Ahí tienen en pantalla a Al Royal, que contará con la monta de Arguinzones, como acaricia, como trata de calmar a ese potro de 3 años. Ahí está también como acaricia José Luis Borrego a Cortizada. Lo hacen por los cajones interiores y vamos a ver si finalmente Comaoe entra en el cajón que le corresponde. Y vemos también que está en las inmediaciones el representante de la cuadra Block, uno de los debutantes, Belgemensi, que contará con la monta de José Luis Martínez y con esa mantilla número 11. Ahí está en imagen esta yegua, hija de Authorized, una gran origen, por lo tanto. De hecho, tiene un hermano que es ganador del Robert Papin, un grupo 2 francés. Lo hizo a 2 años y tiene una línea femenina con mucha velocidad, pero bueno, su padre, Authorized, aporta mucho fondo. Ahí está el jockey habitual de estos colores, los colores de la cuadra Block, José Luis Martínez, líder de la estadística española, y que veremos
¿Cómo debuta la yegua en esta carrera? Ahí está Pablo Laborde con Coma Oe, ese complicado por su carácter caballo, aunque tiene mucha clase. Era un caballo que corrió las dos primeras actuaciones con los colores de la cuadra Bering. Ya saben lo que eso significa hoy, dos victorias de momento, pero que ha sido recientemente adquirido por la cuadra cruceña y que, como comentábamos, viene de ser castrado. Hay caballos que tardan en asimilar la castración, por lo tanto, normalmente debería ser un tache para los apostantes. Vamos a ver cómo se desenvuelve en esta su primera carrera tras la castración. Se va ahora sí a dar la largada a este premio Thor. Se da la salida. Vamos a ver cortizada por el interior junto a Al Royal y a Benur. Un grupo muy abierto, por fin por el centro también acercándose a la punta. Pero finalmente es cortizada la que toma el mando junto a Al Royal. Cortizada en la primera posición, Al Royal que es segundo. Benur en la tercera posición, por fin es cuarto. Y así toman la punta, los cuatro caballos, mediada la recta de enfrente. Se ha quedado algo descolgada Copelia, pero manda, sigue mandando cortizada junto a ella al Royal. Tercera posición para Benur, cuarto. Vemos como por el medio del pelotón, con esa chaquetilla de color azul, con ese círculo amarillo, avanza por fin hasta situarse en la tercera plaza. Y mientras tanto, los colores de la cuadra Mazantini también con Jaime Gelaber, que ocupa la quinta posición. Sigue en la primera plaza cortizada, primer lugar para cortizada, segunda posición para Al Royal, tercero avanzando por el exterior vemos a Golden Dove con los colores de la cuadra Mazantini, cuarta posición para Benur, viene por el exterior Mazariegos el gran favorito avanzando, progresando por el exterior, sin complicaciones de momento de tráfico para Mazariegos, pero cortizada sigue primera, cortizada primera por cinco, por Zafallos en segundo, tercera posición avanzando Little Tinga, cuarto lugar para Golden Dove. Y en la quinta posición, ahora sí, asoma por el exterior con esa chaquetilla azul y rosa. Mazariegos, Mazariegos por el exterior que va a dar alcance a por fin. Mazariegos y por fin se está jugando la victoria. Muy fácil, Mazariegos al frente. Mazariegos que es primero, por fin segundo. Little Tinka tercero. Así van en el orden definitivo. Vamos a ver de momento para afrontar los últimos 100 metros. Mazariegos, qué paseo se va a dar con Marino Gómez. Mazariegos es primero, Little Tinka segundo. Tercera posición va a ser para por fin. Y en la cuarta plaza va a llegar Guzmán el bueno. Ahí está, victoria de Mazariegos. Segunda posición para Little Tinga. Tercer lugar para Porfin. Y en la cuarta posición vemos cómo ha llegado Goodman el bueno. Por lo tanto, victoria para el número 1 de Mazariegos. Segunda posición para el número 16 de Little Tinga. Tercera posición el número 2 de Porfin. Cuarto puesto para el número 4 de Goodman el bueno. Muy fácil ha ganado con la monta de Jeremy Crockerville, perdón, no ha sido Marino Gómez, que era el que lo montó en su última salida en el premio Cimera, en la Pool de Potros. Hoy recuperaba la monta de Jeremy Crockerville, del jockey francés, y ha ganado con suma facilidad. Era el favorito, ha cumplido como tal, venía de ser quinto en el Cimera. Victoria, por lo tanto, para la cuadra Santa Ana, con la preparación de Teo Callejo, la monta de Jeremy Crockerville y Mazariegos, que se ha impuesto con suma facilidad después de ser quinto en la Pool de Potros. Segundo, como hemos comentado, ha sido Little Tinka, que viene anclado en esa segunda posición. Ahí están los últimos 300 metros. Por fin, como empezaba a ceder, Mazariegos tomaba el frente, el mando de la prueba. Lo hacía con suma facilidad. Vean que no requiere del látigo. Simplemente lo va acompañando, va empujando Jeremy Crockerville. Con qué facilidad le asoma, le enseña un poquito el látigo. Pero en ningún momento usa la fusta al jockey francés para ganar, como hemos dicho, con tremenda autoridad. Mazariegos, que hizo valer el pronóstico, el ser el favorito en este premio Thor. Segundo puesto, como decíamos, Little Tinga, que venía de firmar un segundo y un tercero en este 2014. Bueno, pues hoy vuelve a rondarla, vuelve a estar muy cerquita de la victoria. Esta yegua de 3 años, propiedad de la cuadra Altamira, que ha vuelto a contar con la monta de Nicolás de Julián. Ahí están las imágenes desde el Cámara Car, como por fin tomaba el mando. Ahí cedía ya cortizada, pero por el exterior, por la calle 4, avanzaba con suma facilidad Mazariegos. Y Little Tinga, que se sumaba a esa pelea. Little Tinga por el exterior, Mazariegos que se despegaba y tomaba 3-4 cuerpos con suma facilidad. Little Tinga batía en ese mano a mano directo a por fin. Por fin que entraba en esa tercera posición. Y Guzmán el bueno de finales, ese caballo tordo que aparecía luego en los últimos metros, firmaba la cuarta plaza. Pero muy fácil ha ganado, como han podido ver desde la cámara car, la victoria de este caballo propiedad de la cuadra Santa Ana, Mazariegos, que venía de sumar 2 segundos puestos en este 2014. En la última de las ocasiones batido por su compañero de patio, Barbillón, y que venía de ser quinto en el Cimera.
Ahí está la toma frontal. Vean cómo desde el carril, desde la calle 4, con esa gorra rosa, avanza con suma facilidad, sin requerir del uso del látigo en ningún momento, como el resto de los caballos vienen siendo muy exigidos. Y como pueden observar, la lucha por la segunda plaza, Little Tinga vence a por fin. Y ese tordo por la calle número 2 es el que se hace Guzmán el Bueno con el cuarto puesto, batiendo en los instantes finales a todos los favoritos. Baltazar, que ha finalizado en la quinta posición. Ahí está recibido con aplausos Jeremy Croqueville y Mazariegos, que después de 4 salidas, esta es su quinta salida a la pista, ha abandonado esa etiqueta de Maiden, que es la que corresponde a los caballos que no han pasado nunca en primer lugar por la meta. Vamos con las imágenes de esa foto finish, una foto muy clara la que tenemos en esta tercera carrera también. Ahí la pueden ver con qué facilidad. Ahí pueden apreciar la postura de Jeremy Croqueville sobre Mazariegos, número 1, primer puesto. Segundo lugar también fácil para Little Tinga con Nicolás de Julián. Y en el tercer lugar ahí ha llegado ya todo el grupo con por fin y aventajando en medio cuerpo prácticamente, algo menos, un cuarto quizás,